¿Cómo están? Yo soy Piaika y este es mi canal, El Mundo de Piaika. En esta ocasión les vengo trayendo un video de limpieza. Así es como rápidamente levanté mi cocina, que ya era un desastre después de una semana y media de no darle amor a mi cocina. Y pues aquí está el video de cómo lo hago de volada. Motívense, vamos a limpiar, vamos a ordenar, vamos a ser limpios todos. Y todos por un mundo más limpio y mejor. Así que no olviden suscribirse aquí en el botoncito rojo. Y los invito a que le pongan like y que compartan este video para que siga rolando, rolando, rolando. Y este canal siga creciendo. Así que comenzamos. Bueno, pues voy a empezar la... las moronas y como obviamente te y después de que limpio perfectamente ya la cafetera y queda brillosito con agüita y con jabón, voy a tallar perfectamente con mi fibra todas las anaqueles, todas las encimeras de mi cocina perfectamente para que no se vea ninguna mugre, y voy a ir retirando las cosas que tengo encima para que no se... para que pueda yo limpiar perfectamente abajo de todo y no me quede ni un puntito sin haber limpiado. Esto solo es agüita con cloro y jabón. Después le voy a pasar otra vez mi trapito amarillo para poder secarlo. Lo enjuago y lo vuelvo a secar, lo enjuago y lo vuelvo a secar, y así es como trabajo. Luego voy con mi estufa, que ya estaba súper mugrosa, y le echo un poco de Ajax. Y hay con más agüita y jabón y mi fibra, y vuelvo a tallar aquí las manchas difíciles, bastante pegadas, la grasa que ya tenía como 2 semanas que no le hacía yo, que no le daba cariño a mi estufa, pues. Como no quedó muy limpia, le voy a seguir echando más de esta y le voy a poner desengrasante de la marca GB líquido, y con eso voy a terminar de tallar para quitarle perfectamente... Bueno, perfectamente le limpio ahí donde se quedaron las costras de grasa. Fíjense con el Ajax y con este desengrasante líquido, rapidito se le quita toda la grasa en un 2x1. Ah, no, por 3, ¿verdad? Bueno, siguiente paso, con mi trapito amarillo, otra vez mil usos, lo voy a terminar de secar y de limpiar. Y así es como quedó, blanquita y limpiecita mi estufita. Bueno, para pasar al siguiente paso voy a lavar las perillas perfectamente. Ay, se me cayó mi cámara, perdón. Ay, ya no enfoco bien. Bueno, el siguiente paso es lavar perfectamente las perillas con un poquito de agua y jabón. Y la sequé con mi mismo trapito amarillo mil usos, que lavo y exprimo y vuelvo a lavar y vuelvo a exprimir y vuelvo a utilizar. Y coloco todas estas parrillas en la estufa para que de esta manera quede una estufa brillante y limpiecita. El siguiente paso va a ser secar todos los trastes que lavé. Los voy a ir guardando y secando con mi trapito especial, que es color gris. Y perdón por el... que ya me había agarrado la tarde aquí, no hombre, bueno, de por sí no da mucha luz de este lado, pero bueno, aquí estoy ya secando los trastes, guardándolo uno por uno en su lugar.
Bueno, pues ya, eso es todo. Recuerden usar guantes, porque yo no uso guantes y la verdad ya se me están maltratando bastante las manos. Y es que yo sinceramente, yo sí uso bastante cloro, porque para mí es lo único que le quita 100% todas las bacterias y desinfecta perfectamente y no deja los trastes choquillentos. Así que pues no puedo evitar dejar de usarlo. Bueno, voy a intentar dejar de usarlo más bien. Bueno, con mi trapito amarillo, mis luzos, vuelvo a limpiar, vuelvo a secar todo resto de agua para que no se oxide mi mueble y rápidamente voy a barrer, que ya tenía bastante basurita en el mini pasillo de mi cocina. Pronto la estaré pintando y le pediré a mi esposo que me arregle toda esa pared fea. Pero bueno, ya aquí ya recogí. Voy a usar un poco de pinol y también voy a usar cloro para que no huela a choquilla. Y aquí con mi jerga me voy a meter a terminar de trapear, que por cierto, como que no terminé de barrer bien. Pues tengo muchas manchas que no se alcanzan a distinguir. Bueno, sí se ven. Y con la jerga le tallo perfectamente para que cada mancha se vaya desvaneciendo con la jerga súper mojada para que no me cueste trabajo quitarle todas las basuritas y toda la mugre pegada al piso. La siguiente pasada es con la jerga ya exprimida. Le vuelvo a dar otra pasada para secar el piso ya enjuagada y ya seca. Una tercera pasada para que el piso quede seco totalmente. Y ya aquí se me repitió el video. No, rayos, perdón por eso. Bueno, pues se me repitió el video otra vez y pues aquí estoy otra vez secando los trastes, secando las tazas, secando todo perfectamente, los tóperes y cada plato en su lugar. Y ya les estaré poniendo un video donde me deshago de todo conforme al método con Mari. Y así es como quedó mi cocina ya limpiecita y despejada de toda. Bueno, pues así quedó mi cocina, ya la limpié, ya la ordené, ya limpié mis anaqueles, usé bastante cloro, mis manos se están despellejando, pero ya todo está desinfectado. Perdonen el descorre, el desmadre de mi estufa, pero sí estaba súper puerca, como les digo, una semana y media sin tocarla y dejando caer todos los alimentos y sin pasarle ni siquiera un trapito para que no se ensuciara tanto. Así que yo les recomiendo que todos los días, cuando terminen de usar la estufa, pásenle un trapito con el desengrasante para que no les pase lo que a mí y tengan que tallar y restregar y restregar y restregar. Pero ya vieron que con el Ajax y con este líquido es maravilloso porque la deja súper limpiecita. Así que nos vemos en el próximo video y no olviden suscribirse nuevamente. Los invito a que compartan, dejen su like y nos vemos en el próximo video porque ya tengo que empezar a filmar el siguiente video de las series que les prometí sobre mi decoración navideña. Así que nos vemos. Adiós.